ahora había Consejo Ciudadano y bueno, la verdad que me gusta estar más aquí que ahí dentro. Pero bueno, hay que cumplir también con las obligaciones. Nunca he faltado, excepto una vez, a ningún Consejo Ciudadano. Y bueno, y he transmitido lo que en la calle la gente me pedía, con escaso éxito. Hay temas, cuando decimos, digo, con la gente, vamos a ver. Tenemos que salir de la endogamia, de hablarnos a nosotros mismos. Y tenemos que hablar con la gente que está afuera y que nunca votaría a un partido que no sea el PP. Hay que convencer, y hay mucho espacio para convencer a otra gente que siempre ha votado al PP para que vote una opción nueva como es Podemos. Y para eso hay que hablar con debate y hablar de otras cosas. Hay temas muy candentes en la región, como el tema del agua, en donde creo que Podemos ha estado bastante tibio, en donde no se ha abierto a otras posibilidades y a otros debates que son, digamos, más valientes, que no se sale del discurso de siempre a favor de los trasvases o a favor de cambiar el tipo de agricultura, sino que echarle la culpa a los agricultores. Ya sabéis que los agricultores, la mayoría vota al PP, y desgraciadamente los pequeños agricultores y los medianos agricultores, pero esos se están quedando apartados, marginados. Están viniendo multinacionales, empresas agricultoras. Yo lo veo en Totana, para los que no me conocéis, estoy en Totana y me he recorrido con la presidenta de Agricultura toda la región de Totana, del Raiguero y toda esa zona, y me decía, no tenemos agua y tenemos que vender, porque le obligan a vender, porque viene el ciruelo, viene el pozo, viene otra empresa que ya empiezan a tener participaciones, empresas españolas, empresas extranjeras, y dice, no, tú no tienes derecho al agua, pero te vas, vendes, pero vas a la semana y resulta que hay más regadíos y ponen más uva, y ponen más naranja, y ponen más de todo. Vamos a ver, si no hay agua para los pequeños y medianos agricultores, ¿cómo que vosotros sí tenéis agua y cada vez ponéis más? Yo vivo en la zona agrícola y paso por medio de parrales y cada vez hay más parrales. Y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque hay un clientelismo del agua. Y eso en Podemos no se ha denunciado como se tiene que denunciar. Y el clientelismo del agua es la mafia que está en la Confederación Hidrográfica del Segura, que da permisos a quienes ponen algo en el bolsillo de otros. Y es así, y hay pruebas, y hay denuncias, y esa trama va a saltar en algún momento. Bueno, y hay soluciones también para el tema del agua, que no se sabe, que tenemos que cambiar y desprogramarnos. Y hay soluciones que hay que hablar de los acuíferos, por ejemplo. Porque sí, el acuífero hay que cuidarlo para que no hayan extracciones para el petróleo, por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo. Pero el sistema de acuífero que hay debajo de nuestro suelo, lo desconocemos. Y eso hay que abrir el debate. El tema de la fotovoltaica, el Lorca va a ser una fotovoltaica y vienen multinacionales de fondos de inversión. Y estamos todos, ¡ay, qué alegría! Vienen inversiones de afuera y nos van a traer dinero los chinos, los alemanes y todos los demás. Pero cuando una pequeña cooperativa quiere poner una empresa aquí de fotovoltaica, le dicen, no, tú no puedes, porque están los otros que nos traen más dinerito. Eso no se puede decir en una asamblea regional. Estamos contentos porque viene el dinero de las multinacionales. Pues no, no se puede decir eso. Y nosotros, yo lo he metido este debate en el Consejo Ciudadano. Y así como ha entrado en uno, iba a salir por el otro. Y yo quiero que se siga escuchando, e insisto, soy mi cabezona. Y como vosotros, ayer he escuchado compañeros de Jumilla, de Ciencia, de otros sitios, que dicen lo mismo. ¿Y por qué no se habla también de esa mafia? ¿Por qué se tiene miedo a esa gentuza que está aquí quitando todos nuestros recursos? Entonces, ese es el debate que tenemos que poner sobre la mesa. Es decir, fotovoltaica sí, pero nuestras cooperativas, nosotros en nuestra casa, que no nos multen por poner un panel solar, pero resulta que nos multan por poner un panel solar y resulta que vienen los chinos y los alemanes y los Estados Unidos con los fondos de inversión a ocupar todo un territorio en Lorca. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Nadie dice nada en contra de eso? Entonces, como yo soy la voz importante u otros compañeros en la CNCA, entonces tú no vales nada y te aparto. Pues no, a mí no me da la gana, por eso es la candidatura.